¿Qué es la servidumbre? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es vidya, aprendizaje correcto, y avidya, falso? ¿Cuáles son estos cuatro estados? Vigilancia, sueño, dormir y turilla, el cuarto. ¿Cuáles son estos cinco cosas, cuerpos? Envolturas de alimento, aliento, mente, conocimiento y felicidad. ¿Cuál es el significado del hacedor, ser vivo, Panchvarga, cinco grupos, Exetragia, conocedor del campo, Saxi, testigo, Kutasta, el supremo, y Antarjani, lo inminente? De la misma manera, ¿cuáles son estos tres? El yo, el yo supremo y Maya, el mundo de las apariencias. La correcta indagación comienza con la oración de lo contrario, la consulta no es correcta. Sin oración, la duda es solo una enfermedad. Con un ánimo devoto, con un corazón devoto, la duda se convierte simplemente en una metodología para indagar y para indagar. La duda es sana si dentro hay fe. Una duda fiel es una buena señal. El fin sigue siendo la fe. Dudar es solo un medio. La duda no debe ser el final. Si la duda es el fin, entonces es una regresión infinita. Puedes seguir dudando y dudando y dudando, y no hay fin para ello. Tú sigue cayendo, con la duda, en más indecisión. Para llegar a algún lugar, la duda no debe ser el final. Úselo como un medio, es útil, pero permanezca centrado en la fe, porque eso abre su mente, la duda lo cierra. La duda es un cierre. Estás cerrado. De modo que la duda es un proceso autodestructivo, es suicida, porque pides si y no estás abierto a recibir. Preguntas, pero no estás preparado para la respuesta. Sigues preguntando e impidiendo que te llegue la respuesta. La oración significa receptividad, festividad, estás abierto. Sea abierto y pregunte, sea abierto y pregunte. Este Upanishad comienza con la oración a la fuerza divina en busca de ayuda, luego la indagación y luego el interrogatorio. Con la oración el cuestionamiento no es solo curiosidad. Con la oración se convierte en una búsqueda sincera. Lo primero hacia la libertad es saber que no eres libre. El primer paso, el básico, es saber que estás en cautiverio. Luego viene el anhelo, luego se crea el deseo, entonces uno comienza a soñar con la libertad. Pero uno debe ser consciente de que uno no es libre, uno es solo un esclavo. Así que la indagación comienza con la pregunta: ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud no significa conocimiento. Vidya no es conocimiento. Vidya significa los métodos, las técnicas. ¿Qué es la sabiduría? No significa, ¿qué es el conocimiento? Significa, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo lograrlo? Como ser libre, háblame de la más alta, la verdad más suprema, porque la verdad más suprema es no nacer en absoluto. La verdad primaria, la verdad fundamental, lo mejor, lo más alto, lo supremo, es no nacer en absoluto. Y la segunda es morir lo antes posible después de nacer. Las puertas falsas, las llaves falsas, los pseudométodos están ahí. Avid ya significa pseudométodos. Soñar no es solo soñar es sustancial, es significativo. No se puede soñar sin causas. Incluso un sueño tiene una causalidad. Es relevante, muestra algo sobre ti. Más bien, muestra más sobre ti que cualquier cosa que estés haciendo y mostrando cuando estás despierto, porque uno puede engañarse a sí mismo y a los demás cuando está despierto, pero uno no puede engañarse en sueños. Los sueños son más inocentes porque todavía no hemos encontrado ninguna tecnología para pulir el soñar, para usar máscaras en el soñar. Los sueños siguen desnudos, reales, auténticos muestran la cara real con más sinceridad que cualquier cara que uses cuando estés despierto. Entonces sucede esta cosa paradójica, un sueño se vuelve más real que todo lo que crees que es real, porque no puedes maniobrarlo, no puedes manejarlo, simplemente estás indefenso. Sucede un sueño, no puedes hacer nada en él. No eres el hacedor, solo puedes ser un observador. De una manera sutil, estás totalmente indefenso. Debido a esa impotencia, un sueño se vuelve más real, más auténtico y muestra muchas cosas sobre tu mente. Soñar vale la pena saberlo, vale la pena indagar. Entonces, el Upanishad pregunta, ¿qué es este estado despierto de la mente? ¿Qué es soñar? ¿Qué es el sueño sin soñar? ¿Y qué es turilla? Esta palabra turilla solo significa el cuarto. Entonces, ¿cuáles son estos tres estados? Estar despierto, soñar, estar profundamente dormido, ¿y cuál es el cuarto que trasciende estos tres? Al cuarto no se le ha dado ningún nombre, solo ha sido conocido como el cuarto, el turilla, porque en realidad ese no es un estado de la mente, sino el ser de uno, la naturaleza de uno. Estos tres son estados. Cuando estás despierto, este es un estado, un modo, una forma, una forma de tu ser. Este no es tu ser. Este es un estado, puede cambiar. En la noche estarás soñando. Soñar sigue siendo un estado, porque puede cambiar. Entonces estarás profundamente dormido, un sueño sin sueños eso también es un estado. Por estado se entiende algo que puedes tomar y cambiar. El cuarto, el turilla, no es un estado, es tu ser. No puedes cambiarlo, tú eres ello. De modo que el cuarto continúa en los tres estados y los trasciende. Pero el cuarto no es un estado, es tu ser. Entonces, ¿qué son estos cuatro? Todas las interpretaciones sociológicas de la religión son pura tontería, pura tontería, porque no pueden concebir que la religión nace en una conciencia. Solo pueden concebir que del miedo nace todo Dios. No, nunca nace un Dios del miedo, del amor, de la oración, de una visión profunda de la naturaleza de la existencia. Pero este vistazo está destinado a ser individual. Cuando otros comienzan a seguir, simplemente están siguiendo un ritual muerto. El Sol puede volverse divino en un momento de apertura, en un momento de exposición profunda, cuando hay una apertura profunda en todos sus cinco cuerpos, y el interior se vuelve uno con el exterior, incluso por un solo momento. En esa exposición, todo es simplemente divino. Todo. En esa exposición nada queda material, en esa exposición todo se vuelve simplemente una bendición, una dicha, una bendición. La materia simplemente se disuelve, todo cobra vida. Las divisiones caen, las barreras desaparecen, se siente la unidad. De esta unidad, de este amor, nace la religión. Así que todas las teorías sociológicas sobre la religión son absurdas. Simplemente pierden el punto. Pero eso es natural, porque para quien no ha conocido el amor, el miedo es lo único en la vida, la única experiencia. Estas son las experiencias básicas. O conoces el amor o el miedo. Si tu vida no está orientada en el amor, entonces está destinada a estar orientada en el miedo. Entonces, la mente del hombre puede tener solo dos concepciones sobre el universo. Ya sea orientada al miedo o orientada al amor. Si está orientado al amor, se convierte en religión. Si está orientado hacia el miedo, se convierte simplemente en una ciencia material. Si tienes miedo, entonces empiezas a luchar. La ciencia es una lucha, una conquista de la naturaleza, una conquista, una lucha. La naturaleza se convierte en el enemigo. Si la vida está orientada hacia el amor, y eso es lo que significa una vida religiosa, entonces no es una lucha. Entonces es comunión, luego es reverencia, no eres un enemigo, y la naturaleza no es tu enemiga. Luego hay una profunda amistad, entonces te conviertes en uno. Entonces, si uno no ha sentido un amor profundo, amor hacia todos y cada uno, entonces solo hay una interpretación posible. Uno solo puede interpretar a través del miedo.